¿Qué onda, amigos de Sector Comic? Buenas, ¿cómo se encuentran? Vamos hoy a hablar ya de las novedades que anunció Smash. Ya sacó ahí un pequeño listado con algunos ejemplares que van a estar saliendo lo que es ya la primera semana de octubre y la tercera semana de octubre. Ya ven que pues ha estado publicando de manera cada quincena, saca títulos nuevos. Entonces, estos que anunció son los semanales, quincenales para el 4 de octubre y de ahí le sigue para el, aquí tengo la fecha, 12 de octubre. Entonces, pues va a estar algo curiosa la fecha. Así que, pues vamos a empezar. Vamos a ver, ya hay conectados. Déjenme sus comentarios, ya saben, como siempre, para que les demos lectura. También vamos a hablar de ahora las novedades que se agregan de Comics Universe. Ahorita les tenemos información muy, muy relevante. Ya tuvimos por ahí una entrevista con el encargado de todas las tiendas de Comics Universe. Nos dio mucha información muy relevante precisamente sobre las reimpresiones y obviamente son títulos que mandaron a imprimir solamente para la tienda. Comics Universe no es como andan por ahí diciendo que son saldos o que son material que tienen en bodega, no, para nada. Hay mucha gente que nada más le gusta hablar por hablar, pero bueno, por eso precisamente nos entrevistamos de nueva cuenta con los encargados de Comics Universe. Y esa entrevista ya va a estar lista para mañana, así que no se la pierdan. Pero de mientras, vamos a saludar al buen Alan Escobar. Saludos, dice aquí, Dark Cloud, saludos al buen Alan. Pues vamos de lleno a empezar, obviamente primero con Marvel. Ha sido ya tradición tener primero los títulos de Marvel. Y en esta ocasión, porque pues nada más es uno. Pues bueno, ¿qué vamos a ver para el 4 de octubre de Marvel? Ahí está, chavos. King in Black, simbio de Spider-Man número 5, con este ya finaliza también este tie-in complemento a King in Black. Es formato grapa con sus acabaditos ahí muy bonitos, impresión de registro en la portada, en algunos elementos con realce. Y su precio se mantiene en $59. La colisión con el Rey Negro llega a una conclusión espacial. El dios rey de los simbiotes ha dado a conocer su presencia a través del espacio y el tiempo. Los héroes reunidos anteriormente de Marvel serán suficientes para evitar su oscuridad sofocante o todos los rincones del universo de Marvel caerán ante el Rey Negro. Pues ya con eso es la sinopsis. Acabamos de ver también algunas imágenes del interior de este ejemplar. Por ahí estamos viendo a Watu, que pues normalmente él no interviene, pero pues solamente en ocasiones contadas. También ahí estamos viendo a Kang el Conquistador. 4 de octubre, $59, recuerden, ¿no? Ya saben, siempre es la misma, el mismo formato para estos de grapa, es su mismo precio también. Y con eso finaliza Marvel la primera semana de octubre. Sí, prácticamente ya terminamos septiembre con un buen de novedades. Vamos ahora con DC. DC Comics trae un par de títulos muy buenos. Uno de ellos viene acompañado de lo que es la promoción para la nueva película de Batman. Ahorita vamos a hablar de él. De hecho, ya publicamos una nota hace, híjole, no me acuerdo hace cuánto tiempo publicamos la nota en nuestro blog, que precisamente es un título de Batman bajo el sello de DC Black Label. Pero vamos primero con Flash en grapa, pero este viene siendo del evento Endless Winter, es el capítulo número 2. Si no han checado de qué va, los invito a que visiten el canal de YouTube. Ahí tenemos ya la reseña al primer capítulo de Endless Winter, que la verdad empezó muy bien. Yo no he leído nada de este evento en inglés. Ya saben que con este finaliza toda la línea DC Universe para dar paso a Future State. Este es el Flash número 767, Endless Winter, capítulo número 2, formato grapa. Mientras los héroes del mundo se apresuran para detener las gélidas condiciones que recorren desenfrenadamente por todo el mundo,
el hombre más rápido acelera directamente hasta donde se encuentra Black Adam. Con el planeta perdiendo la esperanza, Flash y el gobernante de Kandak deben encontrar una manera de trabajar juntos, mientras que una historia del pasado de Black Adam revela su conexión con la amenaza que ahora regresa para acabar con el mundo en una terrible helada. Y ahí estamos viendo precisamente imágenes del pasado que, si ustedes leyeron ya el número uno, a lo mejor alerta de spoiler, termina precisamente en muchísimos siglos atrás en la historia de la humanidad, en el que están despertando a Black Adam porque necesitan su ayuda para detener al Rey Frío, más o menos así sería su traducción. Y aquí estamos viendo que ya lo despertaron. Ahí hay unos personajes conocidos como Hipólita, Swamp Thing, un guerrero espartano, creo, no me acuerdo. Y bueno, pues ahí está Black Adam, y ahí está Swamp Thing, que lo están convenciendo de que los ayude en su lucha contra este tirano de hielo. 50, no, este vale 69 pesos. Recuerden que DC sí mantuvo su precio de los semanales de grapa por, pues, las características de papel y de portadas. Mantuvieron su calidad. No son metalizadas, pero sí tienen impresión de registro. Y todavía es un poquito de mejor calidad que ahora que las grapas de Marvel. Desde la semana pasada les comentamos que las grapas en Marvel ya también cambió el papel, más porosito y obviamente un poco más delgado. Dice aquí Fernando, ya es bien noche. Sí, mano, pero mira, tenemos ahorita público que nos está viendo y no pude avisar con antelación, pero es que esto de las novedades a mí siempre me gusta mencionarlas en una hora en la que casi ya no estoy haciendo nada. Y además de que hoy salieron, entonces había que anunciar. Dice Alan, ese evento me recuerda a un capítulo de Young Justice donde atacan todos los villanos que tienen poderes de hielo. Ah, creo que sí lo vi, no me acuerdo, Alan, pero qué buena referencia. Pues ahí está, con esto finaliza también la publicación de DC para el 4 de octubre, ya que pues se anunció ahora, pero bajo el sello DC Black Label, este título, Batman the Imposter o El Impostor, como se le llamó ya aquí en español. La nota que nosotros pusimos, déjenme checar hace cuánto fue que la publicamos. Aquí está. Nosotros publicamos una nota con páginas, es más, con el interior de este ejemplar, porque no, ahora sí que Smash no publicó nada del interior de este ejemplar. Pero nosotros, pues obviamente, cuando nos llegó el boletín de prensa, porque fue un boletín que se distribuyó a medios por parte de DC y Warner, pues lo publicamos el 15 de julio. En esa fecha se estaba dando a conocer este ejemplar. Y pues con la novedad de que Televisa pues anunció una variante metalizada, que es esta que estamos viendo en pantalla. Tiene un tono azulito, déjenme le hago un poquito más de zoom para que se pueda apreciar. Ahí está. Si ustedes observan también, pues como que tiene un diseño parecido al nuevo traje de, pues, lo que va a ser el nuevo Batman, ¿no? Con las sombreritas y todo esto. Y esta es la portada variante que va a tener exclusiva la tienda en línea de Smash. ¿Por qué? Porque va a ser una edición foil metalizada. Ahorita ya les voy a mostrar la portada regular, que es la misma, pero cambia el tono. Originalmente es esta. Esta es la portada original, ven los tonos rojos, y esta son tonos azules a grises, a rojos a cafecitos, ¿no? Entonces, esta es la portada exclusiva de Smash en línea, metalizada, y esta va a ser la portada regular. ¿De qué va de Imposter o el Impostor? Aquí ya les tengo la información. Mientras también les voy a pasar fotos del interior de este cómic, que les digo que no sé por qué nadie las ha publicado, nosotros las tenemos desde un buen y estuvo rondando en nuestro blog. Aquí está, vean, esa es una variante del Ibermejo que solamente se va a ver en Estados Unidos. Aquí en México no creo que la vaya a publicar Smash. Dice, la misión de Bruce Wayne como Batman solo ha estado en marcha durante aproximadamente un año, pero puede decir que está marcando la diferencia.
Desafortunadamente se ha hecho de enemigos poderosos todos los agentes de poder tradicionales en Gotham o en Ciudad Gótica resienten la interrupción que Batman ha traído a la ciudad. Y parece que uno de ellos tiene un plan para neutralizarlo. Hay un segundo Batman rondando los tejados y callejones de Gótica. Y este no tiene reparos en asesinar criminales en vivo y grabarlo. Con todo el poder del Departamento de Policía de Gótica, los ricos y poderosos están cayendo sobre su cabeza. Batman debe encontrar a este impostor y de alguna manera limpiar su nombre. Pero ¿cómo puedes probar tu inocencia detrás de una máscara? Bueno, pues de esto trata este ejemplar. Esta es una de las muchas preguntas difíciles con las que Batman se enfrentará en esta miniserie de 3 números en formato prestige bajo la línea DC Black Label. O sea, va a venir hasta inclusive creo que del mismo tamaño de lo que fue Batman Dam, así empastadito y toda la onda. Y ahí ya nos vamos adelantando. Y estas son pues parte de las ilustraciones del interior de este ejemplar. Les decía, hay una variante, esta de Lee Bermejo, pero esta va a ser una variante exclusiva para Estados Unidos. El arte es de Andrea Sorrentino y está escrito por Matson Tomley. También la portada de, hay una portada de Keir Andrews, pero esta va a tener una proporción de 1 a 25, obviamente en Estados Unidos. Les digo, pues estas son las que van a traer aquí a México. Esta es la regular y esta es la variante metalizada. Como les digo, ahorita si van a la página de Smash, ya la pueden encontrar. Todos estos ya los pueden encontrar en preventa que tienen un porcentaje de descuento. ¿Cuánto va a valer esta edición de DC Black Label? Va a valer 99 pesos. O sea, pues no se me hace tan elevado de momento comparándolo con Batman Dam. Creo que eso salió en 79. Pero viendo las portadas, no creo que vaya a salir así en este tamaño anchito, que parece tamaño cómic regular. Pero al estar empastadito también va a tener una buena calidad de impresión y los interiores, les digo, pues está genial. Este ejemplar va a salir también de manera simultánea el 12 de octubre en tiendas de cómics especializadas y plataformas de cómic digital en Estados Unidos. Pero también les digo que es simultáneo porque varios países que publican DC en su respectiva región, pues van a traer también este ejemplar, porque este ejemplar viene, como les comentaba hace un momento, pues para apoyar el estreno de la película de Batman, ¿no? También ya se va a estrenar. Y pues suena bien, suena genial. Es un año uno, por así decirlo, como nos lo cuenta aquí, que apenas lleva un año Batman activo. Y se me hace interesante la trama, aunque ya la trama yo ya la había leído en uno de estos cómics de Editorial Beat viejísimos, en el que hay un impostor, no tiene un traje de Batman, pero ha matado gente diciendo que él es Batman, entonces Batman va tras él y lo captura, y resulta ser un interno de Arkham que creía que era Batman. Entonces esa historia es de los 70s, 80s, y Beat lo publicó en su formatito de media carta, está muy genial. Y bueno, pero aquí pues parece llevar obviamente otra dirección, pero ya estaremos atentos a ver qué más se libera por parte de DC. De momento, todo esto que ustedes están viendo son las imágenes que se compartieron a medios. Aquí está les digo, el tomo original, la variante y el interior de este ejemplar. Vamos a ver si hay comentarios. Ah, sí, mira. Dice. Bien, bien, bien. A ver, por acá. Dice Hal Wayne, ¿es número único? No, este van a ser 3 números. Es una miniserie de 3 números. Y se va a eso les voy a decir también. En la entrevista que tuvimos este día con personal de Comics Universe, también ya lo confirmaron. Van a traerlo en la misma fecha que Smash. Pero obviamente va a ser la portada regular. Y va a ser mensual, es decir, octubre, noviembre y diciembre. Van a ser los meses en los que vamos a ver este título. Y está genial, la verdad, va a estar muy buena la historia. Yo sí la voy a esperar a que salga. Y obviamente hacerle su reseñita. Entonces, me hace interesante esta historia.
Y qué buena onda también que por parte de Comics Universe nos hayan confirmado que sí sale en la misma fecha con ellos y va a ser mensual. Así que, Hal Wayne, ahí tienes el dato. Osvaldo dice: saludos, Dark, excelente noche. Excelente, mi buen Osvaldo, saludos. Dice Luigi Rodríguez: ¿los dos son foil? No, nada más la de Smash, la de la venta en línea de Smash, que es la que están viendo aquí. Esta es la única que va a ser foil. De hecho, si ustedes entran a la página de smashcomics.com.mx, ya ahí hay un anuncio que dice exclusiva de Smash en línea y menciona que es pues con acabado metalizado. Y bueno, pues eso les digo, va a estar bien. Los que la compren, obviamente, en su tienda en línea. Es más en el volverla a abrir porque pues, yo nada más la tenía aquí para la nota, pero mascomics.com.mx. Comparto la página para que ustedes observen lo que les estaba comentando. Ahí está. Ahora sí me asombra que sí esté rapidita la red. Había otras ocasiones en las que se tardaba. Y ya les comparto la información. Dice Black Label, Batman, el impostor, libro 1, portada exclusiva online. Rumbo a la película de Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson. Déjenme checar dónde está. Ejemplar exclusivo de Smash Comics. Ah, pero no decía nada de foil. Aquí está, portada metalizada. Sí, aquí está. Déjenme les comparto la ventana del sitio web para que cheque, nada más. Ventana. Aquí estamos. Está tardando en cargar. Ahí está. École, ahí está. Déjenme lo pongo en pantalla completa también para que ustedes puedan apreciar. Y ahí la tenemos. Dice aquí. Aquí está. Vale 99 pesos regular, pero ahorita por la preventa, que es hasta el 12 de octubre, va a valer 84,15 centavos. Esta es, y aquí, bueno, pues los datos de que les pide, ¿no? A partir del 12 de octubre es cuando te va a empezar a enviar. Aquí está ejemplar exclusivo de smashcomics.com.mx. Obviamente, pues por esta portada, que aquí dice portada metalizada de Andrea Sorrentino. Y la ilustración, que es la que yo les acabo de mostrar, es la azulita. Ven cómo no hay más imágenes. Digo, es raro que no hayan compartido las imágenes oficiales de DC Comics. Que bueno, ni modo. 48 páginas, 99 pesos es el precio regular. Y esta lo vamos a ver después del 12 de octubre. Ahí está, chavos, la información para que pues no digan que alguien les contó, ¿no? Esa es información oficial. Y les digo, esa es la información de Smash. La metalizada es esa azulita y pues la versión regular es la que yo les mostré, que es una versión rojita. ¿Cuál van a comprar? Eso va a ser lo interesante. Pues ahora sí que normalmente yo con unos amigos, igual aquí está el buen Osvaldo, a veces pedimos aquí bastantitos para que nos salga más barato el envío y tengamos la exclusiva. Aquí no sé si sería pues, genial tener la edición foil, pero bueno, ahí ya vamos a checar. Dice Luigi Rodríguez que si las dos son foil. Bueno, al ser miniserie de tres números, yo supongo que el 1, 2 y 3 van a venir metalizados exclusivos de la tienda Smash. Pero la otra variante, bueno, la regular, que es esta, no creo que venga foil, porque obviamente nada más la foil es exclusiva de la tienda en línea Smash. Las demás que se vendan en otras tiendas como puestos de revistas o en Comics Universe, todavía no sabemos si van a venir con algo extra, pero de momento la única foil que se está anunciando es la de Smash en línea. Ahí, así que ahí está el dato, Luigi. Dice Félix,
Ibas a decir buena noche, pero ya es buen día. Así es, buenas madrugadas. Aquí estamos, dice César Cortés. Hola, César. Dice Edgar Alonso. Saludos, saludos a Edgar. Dice Alan Escobar. Ojalá y publique Batman y Catwoman de Tom King. Sí, mano, yo estoy esperando esa porque la verdad, pues yo soy muy fan también de Catwoman y el arte para esta historia está también muy genial. Y además porque incluyen ahora al personaje del fantasma, ¿no? De la película animada de los 90s. Yo sí la espero, man. No pude comprarla en inglés y bueno, pues vamos a ver qué tal viene. Ojalá la publiquen. Lobo Negro Gris dice, dijera que la villazo del precio es lo de menos, siempre y cuando sea barato. Y es Lobo Negro Gris. Hal Wayne va a ser como Last Night on Earth, semanas después un solo HC. Mira, siempre hemos comentado, yo, pues, tanto en Estados Unidos como aquí en nuestro país, pues DC Comics siempre va a tener un recopilatorio, o sea, eso es de ley. Si en Estados Unidos lo sacan, aquí obviamente va a llegar. Aquí es muy raro que se haga un recopilado ya actualmente con títulos que salieron en grapa y salgan luego en TPB. Si en Estados Unidos no hay TPB, aquí no va a haber un TPB. Aquí es muy temprano para mencionar que luego lo vamos a ver en TPB, pero si en Estados Unidos a las semanas, como tú dices, sacan el HC, aquí seguramente lo vamos a ver, pero puede que tarde un poquito también. O sea, ahí ya es un volado, como siempre lo digo. Alan dice que bueno que no va a tardar tanto como el último número de Last Night on Earth. Sí, no, sí tardó bastante. Dice Jack Napier, saludos desde Cortázar, Guanajuato, México. Saludos al buen Jack, que siempre nos acompaña también. Lalo White dice, la versión metalizada cuesta lo mismo, pues ese es el precio que les acabo de comentar, $99, si la compras en la tienda en línea de Smash va a valer exactamente lo mismo, si la compras de aquí al 11 de octubre va a valer esos 80 y tantos pesos que pues viene por la, pues por ser preventa, recuerden que siempre Smash va a tener un espacio de una semana o 2 semanas, de preventa para asegurar, yo creo, sus impresiones exclusivos y de ahí ya después llega al precio normal. Así que pues si tú, digamos, tienes un usuario, Luigi, pues en Smash, pues puedes comprar tu ejemplar al precio de oferta de preventa hasta antes del 11 de octubre. El 12 ya se cierra la preventa y ya vale $99. Y supongo que así van a valer también los números 2 y 3. Van a ser mensuales. Octubre, noviembre y diciembre. 1, 2 y 3. Al mismo precio. Cada uno, claro. Dice aquí. Lalo White. Sí, pues ya dijimos que vale lo mismo. Dice Luigi. Se me hace que las dos son metalizadas. Nada más varía el color. No creo. Esta que estás viendo ahorita es la portada en inglés. Ahí no se ha mencionado que sea foil. De hecho, estos acabados exclusivos que tiene Smash solamente se han visto en México. Y si Smash nada más te está poniendo esta única imagen, es porque esta es la única que va a venir con el acabado foil. Esta va a ser la portada regular que va a llegar a todos los puntos de venta. Dudo que sea foil. Entonces, porque el foil es exclusivo de Smash. Bien, déjenme cerrar la ventanita porque ya está lloviendo y se escucha fuerte. Sale, vale, ya regresamos. Así que, pues de momento no especulemos si las dos son foil. Digo, para mí nada más la primera va a ser foil y esta es la versión regular a todos los puntos de venta. Sale, vale. Bien, pues Comics Universe, vamos a hablar ahora de lo que anunció Comics Universe este lunes. Es algo sorpresivo. Les digo, ya ustedes van a ver ahí la entrevista que hicimos con el mero mero, con el encargado de todas las tiendas Comics Universe, nos dio unos datos muy interesantes acerca de cómo fue que surgieron las reimpresiones. O sea, son títulos que ya se habían vendido, obviamente, aquí en nuestro país, pero son reimpresiones que fueron mandadas a pedir exclusivamente para la tienda. O sea, no se trata, como les digo, nos han llegado por ahí comentarios de otros lugares que dicen que son, de saldos, que son los que tienen en bodega, no, son ediciones nuevas, son reimpresiones que se mandaron a hacer para la tienda.
Y no nada más son limitados, como también mencionan, que son lo que les quedaba. No, ahí nos comentaron que pues, sí mandaron a hacer un tiraje específico para la tienda y por eso está ahorita la preventa, para ver cuántos van a mover en esta fecha antes de la salida, que va a ser a partir de dentro de 2 días y de ahí va a ser escalonado. Entonces, toda esa información la van a escuchar en la entrevista que ya la tenemos para mañana. No se pudo hacer en vivo porque no teníamos la condición así para transmitir, creo que fue muy temprano, entonces pues por eso decidimos grabarla, pero ya la vamos a tener para mañana. ¿Sale, vale? ¿Qué vamos a ver en Comics Universe? Pues la muerte de Superman, pero chequen, son portadas, en este caso, son portadas especiales, son variantes especiales para tener pues la exclusiva en la tienda Comics Universe. Aquí si ustedes observan, yo creo que nunca había visto yo la portada virgen de la muerte de Superman. No tiene nada de textos. Esto que vemos aquí es el lomo del tomo. Va a ser hardcover. Entonces, esto es parte o puede ser sobrecubierta o lomo. Pero aquí sí les puedo decir que esta es como una sobrecubierta. Y aquí vemos la otra parte de la misma. El precio de esta de la muerte de Superman va a ser de 390 pesos. Ahí está el precio, ya viene marcado. Les digo, pero yo creo que por lo mismo de que es una exclusiva y es una variante que no se había visto en otros lugares, va a tener este precio. Y aquí ahora estamos viendo ya lo que va a ser el empastado, porque aquí se nota la línea del doblez. Entonces, pues esta va a ser ya la portada del empastado sin la sobrecubierta. Y vemos que va a tener muy levemente el título DC DC Deluxe, La muerte de Superman y el logo de DC. Yo como que estaba jugando con la idea de que a lo mejor esto va a ser como una impresión a registro, como difuminadito. Entonces, ahí es donde se va a ver el título y el texto, pero no en la cubierta, ¿no? En la sobrecubierta del tomo, es virgen, es exclusiva, y bueno, ahí lo tenemos. Para los que no saben de qué va la muerte de Superman, bueno, pues aquí menciona que ha llegado una criatura imparable, incluso Superman parece no poder detenerla. Esta criatura se llama Doomsday. Y si todo el poder reunido de la Liga de la Justicia de América no pudo detenerlo, ¿qué esperanza tendrá el kriptoniano de hacerlo? Bueno, pues ya todos conocen el resultado. 390 pesos y va a recopilar exactamente lo mismo que los tomos anteriores que hemos tenido de la muerte de Superman. El Man of Steel 18 y 19, el Justice League of America 69, Superman 74 y 75. Adventures of Superman 497 y el Action Comics 684. Es lo que recopila. Precio 390 pesos. Si van a la página comicsuniverse.com.mx, ahí ya la pueden ordenar. ¿Qué otro título vamos a ver? Chequen, regresa Watchmen con esta portada. Esta es la portada que va a tener Watchmen. También por ahí vi, creo que un anuncio o un video en el que están mostrando la edición anterior, donde está el grupo de los Watchmen, pero esa no es la portada, chavos, ¿no? Esta es la portada que va a traer el tomo y es algo curioso, ¿no? Porque ya saben todo el problema que hubo hace años de que a Televisa no les dejaron usar esta portada por la cuestión de derechos de autor de Smile Face, pero ahora ya viene para esta edición. Híjole, yo en cuanto la vi no me decidía, yo sí pedí un tomo, pero no fue este, y ahora ya me arrepentí de no haber pedido este. Es que la verdad está genial, o sea, esta va a ser la sobrecubierta y esta va a ser la portada debajo de la sobrecubierta, está genial, vean, aquí sí se nota, dice DC Comics Deluxe y abajo menciona el logotipo de DC Comics. Entonces, se ve genial, luce muy padre la portada, sinceramente. También les digo, pues es una portada que no habíamos visto así, sin créditos, realmente sin textos. Y bueno, esto que están viendo aquí, obviamente otra vez les voy a comentar, es parte del lomo, del empastado. La parte trasera va a ser algo totalmente amarillo, entonces no tiene caso que se las muestre. Y bueno, Watchmen.
Ha sido proclamada como una de las mejores obras literarias jamás creadas y fue el único cómic que se incluyó en las mejores 100 novelas en inglés de la revista Time desde 1923 hasta el presente. ¿Quién vigila a los vigilantes? Esa es la frase famosa de este título. Cuando el obsesivo Rorschach comenzó a investigar el asesinato de su antiguo compañero de equipo, el comediante, se desató una misteriosa conspiración que salvó al mundo y lo condenó. Así que, bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Obviamente, para los que no lo han comprado, también es una muy buena oportunidad. Ah, nada más que su precio sí va a estar un poco elevado, $499, pero es toda la miniserie con todos los extras que ha incluido a las ediciones anteriores. Y pues va a estar muy bonita la edición. Nada más vean, o sea, se ve genial. Ahí está. Este es el otro título que ya fue anunciado también por Comics Universe. Dice aquí Iván Ruiz, no spoilees la muerte de Upsi, voy a poner. Chequen, esta es otra portada variante que no se había impreso en México y va a llegar de manera exclusiva para Comics Universe. Y también aquí estamos viendo parte del lomo de la sobrecubierta. El Batman que ríe está implementando un plan siniestro en todo el multiverso, algo a la vez aterrador y extrañamente familiar. Cuando Bruce Wayne se da cuenta de que la única forma de detener a este loco es matarlo, debe considerar violar la misma regla que Batman nunca puede romper, la regla que creó Batman que ríe. Cuando Bruce comienza a darse cuenta de que todos los errores que ha cometido están conectados de alguna manera, Batman que ríe desata un nuevo mal. Entra entonces uno de los Batman del universo oscuro más peligrosos, el Grim Knight. Pues esta va a recopilar toda la miniserie y el especial del Grim Knight. Su precio va a ser el de todos los hardcovers a la fecha, $379. Les digo, esta es la cubierta, la sobrecubierta con esta imagen. Esta es la parte cuarta de forros. Y aquí podemos ver, tiene muy buena calidad la imagen. Y aquí está todo lo que habla el título, y aquí está, ¿no? Recopila los 7 números y el especial de Green Knight. Aquí está su precio, también ya nos lo confirman, $379. Y les digo, si esta es la sobrecubierta, esta es ya, ahora sí, la imagen del empastado. Chequen, aquí viene el título, así también con este tono como que escondidito, ¿no? De Batman Cool Out. Y les digo, posiblemente eso tenga impresión de registro, se ve muy padre realmente. Y aquí vemos el doblez de la cubierta. Entonces, ahí está la teoría que le comentaba al buen Adrián. Se me hace que las primeras que vimos son la sobrecubierta y ya la segunda es la del empastado y se nota que va a tener muy buena calidad. Vamos a ver si hay más comentarios. Dice Halloween, Comics Universe tendría mis respetos si su exclusiva de la muerte de Superman tuviera las portadas en tamaño normal en los interiores. Ándale, ¿no? Pero mira, o sea, aquí es cuestión de DC, no es cuestión de la tienda. La tienda solamente mandó a pedir el material. DC Comics México, a través de Televisa, pues es la que manda a hacer el material. Entonces, yo aquí sí te podría decir. Para mí, Comics Universe tiene este respeto por haberse aventado a armarse estas publicaciones. No cualquier tienda puede mandar a imprimir un tiraje de cómics exclusivos. Lo hemos visto con Sanborns y le ha funcionado. Ahora entra ya en escena una nueva tienda que yo creo que tiene el poder adquisitivo para mandarse a pedir unas exclusivas. Digo, y aquí pues depende de la editorial. O sea, la tienda Comics Universe no tiene los archivos, no tiene el material fuente que diga, ah, sí, quiero que me incluya las portadas. A él a lo mejor solicitó, quiero estas variantes. Y la editorial, si las tiene, pues obviamente te las va a dar. Pero la verdad, Hal Wayne, yo dudo que el material en interiores tenga alguna modificación más allá de alguna corrección de estilo para evitar los errores de dedo y alguna mejora en la traducción, posiblemente. Pero de ahí en fuera, no sé. Creo que ni la de Editorial Beat, creo que no traía las portadas, así ya ni me acuerdo, o sea, pero pues es algo que no está en el control de la tienda, entonces eso sí hay que tenerlo bien claro. Vientos, ¿qué sigue? Arkham Asylum llega de nueva cuenta. Esta portada ya se había visto anteriormente en el evento que tuvo DC Comics México, precisamente de Arkham.
cuando se lanzó esta portada que venía de regalo con unas postales. Esa edición yo sí la pude conseguir en el evento y bueno, ahí fue uno de los primeros a los que nos invitaban como medio. Ahí obtuve mi ejemplar, obtuve mi sobrecito con las postales y de ahí pues obviamente fue el único lugar donde se pudo conseguir a buen precio, porque después vi que sí hubo reventa de esta portada, pero sí estuvo cañón. Entonces, y ya la portada que fue la regular también estaba chidita porque pues tenía ahí su letra en metalizado, ¿no? Entonces, igual cuando yo tuve las dos, así fue de, pues me quedo con la del evento, porque pues es la que tiene más valor por precisamente haber estado en el lanzamiento oficial. Aquí está lo que vamos a ver. Los presos de Arkham se liberaron y se han apoderado del centro de detención de enfermedades mentales de Gotham, el Día de los Inocentes, y solo tienen una solicitud. Eso es para que Batman entre en el asilo con ellos a cambio de los prisioneros. Al aceptar su desafío tan demente, Batman se ve obligado a vivir y soportar los infiernos personales de Joker, del Scarecrow, de Two-Face y de muchos otros de sus enemigos jurados para salvar a los inocentes y retomar la prisión. Durante su carrera a través de este absurdo evento, la propia cordura del Caballero de la Noche estará en peligro. Los pacientes mentales de Arkham Asylum creen que Batman pertenece al asilo con ellos porque un hombre que elige usar un traje de Batman y cazar criminales durante toda la noche no puede estar completamente cuerdo. Paralelamente a esta historia corre la historia del Dr. Amadeus Arkham, el hombre que creó el asilo para criminales dementes y que perdió la cordura. Su precio es de $449, más barato que la versión del evento. Y esta, pues, es la imagen de la sobrecubierta. Aquí estamos viendo el lomo. Esta es la parte trasera y el precio les di a $4.49. Vamos a hacerle zoom. Ay, mira, no se ve. Pero bueno, pues va a ser de $4.99. Así que ya está confirmado también en la página de Comics Universe. Y aquí estamos viendo la portada también. Sin texto, virgen completamente, y aquí estamos observando el doblez de lo que es ya la pasta dura. Entonces, ahí está, chavos, o sea, yo creo que es un muy buen producto y les digo, la calidad pues es la que ha estado manteniendo Televisa estos días. ¿Qué otro título llega? Y creo que con este finaliza el listado. Sí, ya es el último. Marvel 1602 de Neil Gaiman con Andy Kubert en el arte y Richard Isanove en los colores, me parece. Y bueno, pues regresa otra vez y esta es otra portada variante que tiene para la tienda de Comics Universe. Pero creo que también esa fue la que usó una vez Televisa, pero con un marco, ¿no? Un marco oscuro grande y esta imagen en un cuadrito. Creo haberla visto, no me acuerdo muy bien. Es el año 1602 y en Inglaterra se están agitando las cosas, ya que hay algo extraño en el ambiente. Al servicio de la reina Isabel, el mago de la corte, el doctor Stephen Strange, siente que el extraño clima que azota los cielos no es de origen natural. El principal espía de su majestad, Sir Nicholas Fury, se defiende de un intento de asesinato de la reina por parte de los guerreros alados que se rumorea están al servicio de un déspota loco llamado Doom. Se están difundiendo noticias sobre avistamientos de razas de brujas, hombres jóvenes con fantásticos poderes y habilidades sobrehumanas. Y en el centro del caos creciente está Virginia Dare, una joven recién llegada del Nuevo Mundo, custodiada por su imponente guerrero Imp. ¿Podrán Fury y sus aliados encontrar una conexión con estos sucesos inusuales antes de que se acabe el mundo? Pues esta historia pues presenta una visión única del universo Marvel ambientada en 400 años en el pasado y aquí vamos a ver ahí con los clásicos como los X-Men, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Daredevil, apareciendo en este intrigante mundo de ciencia y hechicería del siglo XVII. Así que, chavos, esta ha sido una muy buena obra. Yo creo que por eso también decidieron reimprimirla para la tienda. Su precio va a ser de $450 y esta es la portada de la sobrecubierta. Perdón, perdón, aquí el lomo y la parte trasera y se ve genial el arte, muy padre.
Y así, aquí está el precio, $450. Ahí recopila del 1 al 8. Ahí está, chavos. Para los que se lo perdieron, pues es una buena oportunidad de tenerlo. Y aquí estamos viendo la portada ya de la cubierta pasta dura. Que se ve el doblecito, ¿no? Y ahí estamos viendo la línea de doblez. Y aquí sí aparece el lienzo con el título. Es lo que es la única, creo, que mantiene el título en en el empastado. Vamos a ver si hay más comentarios. Dice aquí Halloween, dice, no, tampoco Bit sacó las portadas en los interiores. Sí, yo creo que es más porque así viene el archivo de origen. Una vez hojeé un ejemplar en inglés, que tiene las letras en rojo, así Superman en rojo y un marco en rojo. Tampoco las trae, ¿eh? Pero ese título trae un extra que en ninguna edición de México ha venido. Es el periódico del diario El Planeta anunciando la muerte de Superman. En esa edición en inglés, que la tenían en Sanborns y es pasta suave, al final sí trae ese extra, o sea, trae así a dos páginas el periódico. Yo dije, wow, o sea, esto es lo que le faltó a la edición tanto de Viz y de Televisa. O sea, nunca han publicado ese extra. Y ahí sí te podría decir, mi buen Halloween, si Televisa publicara ese extra, tendría mis respetos y sí compraría esa edición. Pero lamentablemente no sabemos el contenido, si va a ser fiel a las ediciones anteriores de Televisa Smash o si esta va a traer ese otro extra. Ahora sí que hasta que alguien tenga esa edición y pues nos regale alguna fotito, podríamos saber qué onda, ¿no? Pero bueno, eso es lo único más local. Oswald dice puras joyas. Así es, mano. O sea, hay muchos que se están quejando que son repollos. Sí, obviamente, pero también la tienda Comics Universe está pues teniendo este acercamiento con los fans y pues se dieron cuenta, o a lo mejor ellos detectaron que hacía falta este tipo de ejemplares en sus catálogos con ediciones exclusivas, por eso es que se aventarían el paquete y está bien, o sea, para tener un acercamiento con nuevos lectores. Estos, si ustedes lo notan, pues son títulos esenciales, o sea, 1602, Arkham Asylum. El Batman querría a lo mejor no tanto un esencial, pero yo creo que todavía sigue estando de moda y de agotado. Yo ya no encuentro ningún hardcover del anterior Batman querría. Bueno, Watchmen, ese yo creo que también es éxito seguro. Cada vez que se reimprima va a haber mucha gente que la va a querer leer. Y ni hablar de la muerte de Superman, que fue pues con la que inició todo un boom comiquero aquí en nuestro país. Pues mantiene, ¿no? Mantiene ese título y yo creo que también por eso, pues es uno de los indispensables. Yo estoy de acuerdo en que, pues sí, ya hace falta ver nuevos títulos, que tengan otros que han dejado pendientes, pero pues bueno, vamos, también poco a poco, o sea, la cuestión de la pandemia ha afectado todavía a muchas cosas y si hay algo que una editorial, una empresa sabe moverse en este aspecto de las finanzas o del mercado, es que pues si ya tuvo un producto que le resultó, que le dio muy buenas ventas, pues mejor invertir en esos mismos títulos que les han retribuido bastante para volver a mover la maquinaria interna, pues yo también lo haría. Si yo fuera editorial, pues diría, ok, pues se me vende mucho Civil War, pues ahí les va otra edición, ¿no? Se vende mucho La Muerte de Superman, otra edición. Aquí ahorita es para nuevos lectores, para los que se lo perdieron y mientras llegue a más gente, las editoriales van a tener más ingresos, más entradas, y obviamente pueden ya traer más licencias. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Ya hace un par de semanas sacaron títulos totalmente nuevos que no se habían visto en otro país. Todavía falta, así bien, bien, octubre, noviembre, diciembre, y de la lista de los títulos anunciados a principios de año, todavía faltan bastantes. Entonces, no, yo creo que vamos a ver cosas buenas todavía en noviembre y diciembre, sobre todo. Ahí van a llegar bastantes títulos, van a ver. Dice aquí Bruno Díaz, pero ¿por qué tan caros? Pues es que las exclusivas, las portadas, pues son licencias. Entonces, supongo que también por eso hay algunos precios y hay algunos ajustes que se tienen que hacer para que el material sea puesto a un precio de venta, pues más o menos, ¿no? Porque sí, sí están elevados, eso sí hay que reconocerlo. Y inclusive en la nota que yo subí de Superman aquí en el Face,
Pues así de 3.90, oye, mano, espero que no sea el nuevo precio para la editorial. Los hardcovers ahorita en 3.79. Muchos están esperando un incremento, como ha sido anualmente en Televisa, pero no, o sea, esperemos que no llegue a este costo de 3.90 pesos por hardcover, porque entonces sí, ahí sí, entonces la editorial va a tener que reorganizar sus costos, porque yo creo que ahí sí ya es impagable que se eleven así, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando que pues son exclusivas, chavos. Si ustedes se esperan a mañana con la entrevista que tuvimos, ahí el buen encargado de todas las tiendas de Comics Universe nos va a poder dar, bueno, nos dio su opinión y la vamos a pasar íntegra para que ustedes pues comprendan también por qué la razón de los precios. ¿Sale, vale? Dice Fernando Álvarez, está de pensarlo para seguir consumiendo cómics. Pues sí. Iván dice, ¿y el reino de Superman es para cuándo? Fíjense, ahorita mira, haciendo así como que un retroceso en la entrevista, si la tienda fue la que pidió esos títulos, ahora sí que podríamos abordar mejor a la tienda, a Comics Universe, dejarles mensajitos en sus redes sociales. Hagan que publiquen el reino, hagan que termine la cruzada, no sé, hora cero. Yo creo que si llegamos a través de la tienda Comics Universe para que sea el intermediario, yo creo que sí lo puede lograr, ¿eh? Yo creo que puede lograr que se publiquen estos títulos. O sea, si Smash o Televisa nunca nos responde en tus redes sociales, pues ahora vamos a la tienda de Comics Universe, vamos a decirles, oigan, por favor, pídanle a Televisa estos títulos. Y me cae que si ven que hay bastantes pidiéndolo, pero también obviamente hagan el compromiso de comprarlos, ¡pum! Estoy seguro que sí lo traen. Entonces, vamos a ver qué tal funcionaría, porque les digo, si estos títulos los trajeron porque hubo gente que les pedían estos títulos que ya no tienen en su stock, pues ahí está una razón más para poder abordar a la tienda, ¿no? Y así muy respetuosamente, queridos amigos de Comics Universe, queremos que Televisa publique El Reino de los Superman. Queremos que termine la Cruzada del Murciélago. Queremos, no sé. Pero, o sea, el compromiso sería, ok, ya lo pidieron, ahora a comprarlo, a consumirlo, porque pues también no se trata nada más de pedir por pedir y no comprarlo. Entonces, yo creo que también por eso el tiraje y las preventas aseguran que se llegue a la meta. Entonces, pues ahí está. Dice aquí, hola Ilse, me quedaron mal con Thor. ¿A poco pediste este Thor el rey, ¿qué se llama? ¿El devorador? De la semana pasada. Bueno, de esta semana. Coméntanos, ¿ese fue el que compraste? Dice Fernando, ¿el hardcover de Nightfall aún se puede conseguir? Pues no fue hardcover, fue DC Clásicos Modernos, pasta suave. Sinceramente yo no he visto ya, ¿eh? Pues ese título salió hace, ay, en el 2019. Ya tiene ratito, en septiembre precisamente del 2019 salió este título de Nightfall, pero fue pasta suave, no lo he visto en hardcover. Pero híjole, sacaron un paquete, sí, cierto, lo vi en el puesto de revistas donde yo voy aquí en mi ciudad, un paquete con los tres tomos y a un precio que la verdad sí vale la pena comprarlo en este paquete. No sé si ustedes notaron que el año pasado, desde el año pasado, entre noviembre y diciembre empezaron a sacar paquetes, entonces todavía se puede conseguir en estos paquetes y eso sabes dónde los puedes ver. En Walmart he visto muchos de esos paquetes, así que pues si puedes darte una vuelta a algún Walmart, Fernando, pues ahí puedes tú conseguir o buscarlo. Dice Ilse, no, 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 King Thor y lo poco que faltó antes. Ah, viene todavía en el plan editorial anual, todavía viene King Thor con el arco que finaliza, ¿quién fue? Jason Aaron, entonces... Esperamos que lo cumplan, porque digo, viene todavía en su plan editorial, pero chance en diciembre, si no es que lo tienen guardado para estas fechas. Dice Fernando Álvarez, ¿me recomiendas Weapon X? Claro que sí, man, o sea, ese es un indispensable, ahora sí que por el personaje, porque es cuando tú puedes ver cómo es que obtiene su esqueleto de adamantium, o sea, es imperdible. Y aquí también dice Iván, altamente recomendable. O sea, sí,
La edición que trajo es más, unas semanas, sí, fue hace un mes más o menos. Está muy padre, ¿eh? Yo le hice ahí una reseña, si la quieres checar en el canal de YouTube. Está ahí Weapon X, Sector Comic MX, y ahí la vas a poder ver. Igual, no, igual si no quieres conocer toda la historia, eso es algo que yo siempre realizo con mis videos para YouTube. Ya, pues hay la posibilidad de seccionarlos, ponerle capítulos. Y tú puedes decir a lo mejor, ah, pues me interesa nada más ver la calidad editorial. Le das clic a donde diga calidad editorial y te manda a esa sección del video. Ah, quiero ver a lo mejor las portadas en interiores. Pum, te das ahí, ves todo el segmento. Entonces, pues denle una oportunidad a mis videos. Me esmero por hacerlos así bien, bien, bien. Y ahí viene toda la información. No trato de abordar mucho la historia para no spoilear. Pero te digo, esta trae un extra que no había venido en ninguna otra edición, ni de Bit, ni de la propia Televisa. Esta nueva versión trae ese extra y está muy padre, la verdad. Sí, te lo recomiendo, Iván. Pues ahí está la información, chavos. Recapitulemos. Marvel nada más va a traer Symbiote de Spider-Man de King in Black, sí. 59 pesos. DC va a traer el capítulo 2 de Endless Winter. 69 pesos, portadas y acabados muy bonitos. DC Black Label para la siguiente semana, no está, estas dos del King in Black y el Endless Winter para el 4. Batman el Impostor para el 12 de octubre. Esta es la edición foil, recuerden, esta es la edición foil exclusiva nada más de la tienda en línea Smash. Esta es la única que van a poder conseguir allá. Esta va a ser la portada regular que va a llegar a todo punto de venta. Precio 99 pesos cualquiera de las dos. Pero si van a la tienda de Smash ahorita están con oferta por preventa. Y aquí está, esta es una variable, una variante que a lo mejor incluyen en interiores, pero bueno, eso no se sabe. Esta es una ilustración también del interior. Y de Comics Universe, sus exclusivas con portadas variables también. Inéditas al momento, la Virgen de la Muerte de Superman, la portada ahora sí con la del parte de la Smiley, ¿no? Con la sangrita ahí. Esta que es una variante también inédita en nuestro país. Y esta que ya había sido usada anteriormente, pero bueno, ahora ya va a ser para la tienda. Y el 1600. Así que, chavos. Ah, mira, esta es la parte. Esta es la contraportada de la sobrecubierta de Watchmen. Por eso les decía, no tenía chiste que te las mostrara, pero no me acordaba que la dejé al final. Pues bueno, chavos, gracias por quedarse a ver a ver, un comentario. Dice Fernando Álvarez, es que lo tengo en pasta blanda. Sí, pues sí, te digo, vale mucho la pena. Tiene una nueva traducción, yo comenté eso, la edición que sacó, obviamente la de Bit. A la primera que sacó Televisa, pues obviamente hay una situación diferente. Pero de la que sacó Televisa a esta nueva que volvió a sacar Televisa, hay una retraducción. Los globos tienen un poquito de más texto o tienen otras palabras. Entonces, en ese aspecto también lo mejoraron. No hay ningún error de dedo ni de traducción. Está realmente muy bien cuidada la edición. Por eso te digo, o sea, si lo quieres comprar adelante, es una muy buena actualización de la historia que tienes en este formato. Y además, pues los extras que trae al final. Dice Fernando, ok. Iván dice, algo raro que no hayan publicado Batman Black and White. Sí, mano. La única que lo ha traído ha sido Beat. Ya actualmente van tres volúmenes, es decir, por temporadas. Ya saben a qué se refiere cuando uno dice un volumen de un título. Yo tengo la de Beat. Compré el volumen 2 en inglés, pero este volumen 3 no he podido, mano, y sí lo quiero. Pues bueno, dice Fernando, he estado algo perceptivo en cuanto a comprar Last Night on Earth. Mira que yo no he podido leerlo, ahí lo tengo, forma parte de mi pila tóxica, pero lo voy a leer estos días, le hago reseñita por si te interesa y ahí tú decides si comprarlo o no. Está tanto en su versión empastadita, que fueron tres números, o la versión hardcover, que recopila los tres números. Entonces, ahí luego, si te das una vuelta por nuestro canal de YouTube, ahí podrás ver el video posiblemente este fin de semana. ¿Vale? Híjole, gracias en verdad, chavos, por quedarse hasta esta hora. Ahí están todas las opciones. No se pierdan mañana la entrevista a Comics Universe.
no es en vivo, luego la grabamos hoy, mañana sale y ahí se van a enterar de cómo es que llegaron estas portadas variantes y además exclusivas para la tienda Comics Universe. Y aparte pues se platica un poquito de la aplicación nueva, que pues yo ya hice un video, pero también nos vuelven a explicar más cosas todavía acerca de esta aplicación. Suena muy interesante, la verdad. No se la vayan a perder. Yo creo que por ahí del mediodía ya la estaremos subiendo. Bueno, chavos, pues descansen, cuídense mucho. Pues para los que no conocen nuestras demás redes sociales, ahí está pasando el bannercito. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, aquí Facebook, todo bajo arroba sector comic MX, en la aplicación Freakin. Y aquí hay otro mensajito, dice Iván Ruiz, ¿llegaste a ver el recopilado de Lo Ves, no? Que incluida la primer miniserie Arma X y El Origen. Sí, esa es la que también tengo. De hecho, en el video que tengo de Weapon X, ahí comparo las tres ediciones que obviamente han salido acá en nuestro país. Viene la edición de Editorial Beat, viene la edición de este recopilado que tú estás mencionando, fue un ómnibus de Wolverine, y también pues ya comparo ahí la versión nueva, hardcover. Es más, déjame buscar a ver si está aquí. Ya te paso el enlace para que pues puedas darle ahí una oportunidad, te digo, y cheques realmente todos los cambios que tiene la edición, de la sobrecubierta, los acabados. O sea, está muy genial. Te paso el enlace aquí en comentario. Y ahí tú decides, te digo, si siempre sí te animas o no va. De una vez aquí ya le doy copiar. Y ahí va. Aquí está en el comentario. ¡Wow! Ahí está, ahorita ya te debe de aparecer, ya le di copiar y bueno. Pues bueno, chavos, les decía, ahí están nuestras redes sociales, muchas gracias por ver. Dice aquí Fernando, ¿me podrías ayudar a conseguir lo de X-Force, el ómnibus como las grapas? Uy, mano, eso ya tiene ratísimo. Y eso sí, ya tiene mucho tiempo que salió, mi buen Fer. No, sinceramente no sabría decirte dónde la podrías conseguir. No sé, una sería que vayas a la tienda Comics Universe, ellos tienen un catálogo de años, posiblemente tengan el ómnibus, entonces podrías checar con ellos si te lo pueden conseguir también. No sé, ahí sí ya sería cuestión de que tú te comuniques con ellos, pero así en otros lados, híjole, sí está cañón. Pues bueno, chavos, ahí está, ahí te dejé el enlace para Weapon X y pues ojalá lo veas. Dice aquí Osvaldo, dice, ¿compras el enemigo interno de Venom? Sí, de hecho ya grabé el video, si termino mis otros pendientes, lo subo mañana en la noche. Está muy bueno, muy, muy buenísimo, la verdad, esas historias clásicas de los 90 están de poca, igual como el de Carnage es clásico. Sí, mano, sí te lo recomiendo, ¿eh? Tú que eres muy fan también de Venom, te va a gustar bastante. Dice Fernando, es que en mi pueblo no llega todo, también tengo incompleta la de Spawn. Uf, ¿Spawn Beat o Spawn ya Kamite? Porque Spawn en Kamite sí la puedes comprar en línea, entonces comprando la tienda en línea sí te llega hasta la puerta de tu casa. Dice Iván Ruiz, chido, de nada, Iván. Y Osvaldo, va que va, lo veo. Sí, mano, sí. Te va a gustar, yo lo sé. Pues bueno, chavos, ahora sí me despido. Gracias, gracias por sus comentarios. Dejen más, yo los leo más al ratito y los contesto. Todavía tengo chamba por delante. Así que, pues descansen, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Dice Fernando que David, no, mano, también sí es muy difícil. Pues es que hay muchas páginas de venta aquí en el Face, pero siempre lo comento cuando alguien pregunta, o sea, pues es un arriesgue, a menos que conozcas a alguien o que tenga una muy buena reputación y tenga los ejemplares que buscas, solamente así aviéntense al ruedo, pero así de que te diga, pues entra a tal página o a esta otra, casi no, a menos que tengamos una experiencia previa. Como en el caso de esta de Comics Universe, pues yo he pedido bastante con ellos, Adrián, mi otro compañero aquí en sector, ha pedido, conocidos también han pedido ahí, y o sea, ahí sí hay
100% de certeza que es todo legal y te llega a la puerta de tu casa, pero por otros medios sí, sí le dudo, mi buen Fernando. Pero bueno, ya estaremos buscando información y también te la compartimos, ¿va? Pues bueno, ahora sí me despido, chavos. Descansen, cuídense. Nos vemos en otro videíto, ¿eh? Bye, bye.